Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les doy la bienvenida a una misión más de su programa Relatos de Ultratumba. La semana pasada, el capítulo que presentamos ha sido uno de los más memorables de toda la historia de Relatos de Ultratumba, debido a que pudimos presentar pruebas contundentes y concretas de la existencia de actividad paranormal en la investigación de la Mujer de Blanco. Causó entre el público mucho agrado, fue muy bien recibido la utilización del detector de campos electromagnéticos, que al interior de una de las casas y en presencia de personas ajenas totalmente al proyecto de Relatos de Ultratumba, este detectó actividad en múltiples ocasiones. Con tu mano escribe la altura donde aparece la luz en la fotografía. Aquí, ahí se pone la luz. En esta parte. ¿Recuerdas ahorita en ese momento la fotografía en tu mente? ¿La estás viendo? Sí. Aquí fue la luz. ¿A esta altura? Sí, ahí fue. Pero lo interesante, lo que le da todavía más un toque de credibilidad, fue el hecho de que meses después, para ser específicos, hace 3 semanas, cuando continuamos esta investigación y volvimos a ir con el detector de campos electromagnéticos, este no detectó ninguna actividad, lo que hace que se descarte totalmente que sea algo de la construcción, alguna varilla, algún cable que pase por un lugar. ¿Por qué? Porque hace unos meses era muy marcada la actividad, el registro del aparato lo hacía saber, y la última vez que fuimos no hubo nada. Esto provocó, entre todos los usuarios de YouTube, sitio donde subimos nuestras investigaciones completas, donde subimos material extra que no alcanza a salir en televisión, que causara mucha controversia traducida en una gran cantidad de comentarios. Las 5 partes que subimos de la investigación de la Mujer de Blanco que salió la semana pasada han sido los videos más comentados. Incluso durante 2 días seguidos estuvieron esos videos entre los 30 más comentados de todo YouTube México. Y aquí es algo en lo cual yo quiero agradecerle a usted, querido amigo televidente, su colaboración, que esté atento al material que sube Relatos de Ultratumba. Ya que al momento de ustedes entrar al sitio de internet y analizar el video, muchas veces se dan cuenta de cosas que nosotros pasamos por alto, que no nos damos cuenta y ustedes nos las hacen saber. Entre los 5 videos se generaron más de 300 comentarios. Me llama la atención de que la gente le pone muchísima atención a cada fragmento de los videos, y ellos encuentran sonidos, sombras, imágenes que pasamos por alto y la dejan saber en los comentarios. Y vamos a dedicar esta parte inicial del programa a eso, a presentar las cosas que ustedes se dieron cuenta que salieron en los videos que subimos en YouTube, y vamos a darle seguimiento. Vamos a iniciar con el video intitulado Evidencias del Fantasma de la Mujer de Blanco. Un usuario fue el que detectó esta psicofonía y de ahí se empezaron a desprender más comentarios de otros usuarios que también escuchan. Fue en el minuto 12 con 6 segundos, al momento de que yo le estoy diciendo a toda la gente que iba a esta expedición que saliéramos del cuarto, ahí se escucha un ruido que es muy diferente a las voces que estábamos ahí presentes. Durante todo el video se alcanza a escuchar en los diferentes momentos que cada uno de los presentes habló, que esa voz que sale de la nada al final del video no venía de ninguno de nosotros. Aquí está el video, vamos a verlo original y después lo analizamos. Ya fueron 3 o 4 manifestaciones en menos de 2 minutos en este cuarto. Dame la mano.
Y empezando con la detección de movimiento. Vamos a salirnos otra vez. Bien, ese es el video. Como vieron, fue muy, muy bajo el tono de la voz, apenas imperceptible. Pero esta persona se dio cuenta y ahora vamos a presentarlo de manera ampliada 3 veces para que usted lo analice mejor. En el mismo video, en el minuto 4 con 41 segundos, generó también muchos comentarios. Una persona detecta atrás de Miguel, estos originarios del Distrito Federal que nos acompañaron en la expedición, que se estaba formando una silueta, que de la nada apareció una persona. Hicieron los señalamientos, hicieron los comentarios. De repente yo entro, los veo. Como yo tengo el video en alta calidad, me dispongo a observarlo y analizarlo, y esto es lo que encontramos. Vamos a ver la imagen. Si nos damos cuenta, al fondo se ve uno de los integrantes de la expedición, y atrás de él, en ese momento, si pueden ver, ahí se forma algo, se da la figura de algo. Aquí lo estamos viendo, vamos a verlo en cámara lenta. Estamos viendo cómo poco a poco se empieza a tomar la figura como de una silueta blanca. Es en ese momento. Pues bien, yo tengo el video original. Todos los videos de la tercera temporada los grabamos en alta definición, cosa que no se puede observar en YouTube. La calidad, por ser en internet, tiene que ser un poco más baja para que se pueda transmitir en tiempo real los videos. Al momento de yo analizar dicho video en alta definición y subiendo el brillo y el contraste, pude encontrar que esa silueta blanca, ese posible espectro o fantasma, no era eso. Era uno de los invitados a esa casa por parte de Relatos de Ultratumba. Era también otro habitante del Distrito Federal que nos acompañó en esa expedición. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver este video. Aquí está, con el brillo aumentado, con el contraste ligeramente aumentado, y ya no podemos ver que ahí se ve la persona, los ojos y la gorra. Cosa que en YouTube no se puede ver, y con esto estamos descartando la posibilidad de que se haya tratado de un fantasma. Como acabamos de ver, bien, nosotros pudimos haber omitido este detalle y también, por decirlo así, seguir la corriente a todos los comentarios que ya atribuían este hecho a un evento sobrenatural, a un fantasma. Pero esa no es la intención de Relatos de Ultratumba. Si yo, en un video, no estoy 100% seguro que se trata de un fantasma, no lo voy a mencionar. A diferencia de muchísimas otras personas que hubieran dejado eso al aire para que la gente hubiera pensado cualquier cosa, aquí no. Se tiene la tecnología, se tiene el video original y se analizó. Continuando con otro video también de la saga de la Mujer de Blanco, yo subí el capítulo completo, los 54 minutos que duró el programa. Es en este video, que está intitulado como La Mujer de Blanco, donde aparece una psicofonía. Dicha psicofonía, yo me di cuenta al momento de que estaba cerrando la edición del programa de Relatos de Ultratumba. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando ya estaba terminando de editar, eran los últimos minutos, y es en ese momento, cuando estaba pasando el timeline, que escucho este sonido. Vamos a verlo y después lo comentamos. ¿Quién escuchó algo? Yo no. ¿Quién más? Yo sí escuché cuando pasó el camión. ¿Qué escuchaste? Como que chilló algo, como un lamento. ¿Tú es lo mismo? Sí. Como acabamos de ver, yo me encontraba preguntando a toda la gente que si habían escuchado un ruido extraño al momento de entrar a la casa.
Y es en ese momento cuando todos estábamos tratando de entender y de decir si lo habíamos escuchado o no, que se manifiesta este sonido. Yo lo catalogo entre una voz de niño y de una mujer. No alcanzo a distinguir qué es lo que dice, pero sí es muy marcado que ninguno de los presentes pudo producir naturalmente ese sonido. Vamos a verlo otra vez con el audio ampliado y también en cámara lenta para tratar a ver si así podemos comprender más este sonido. ¿Qué escuchaste? Como que chilló algo. 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 Este fue otro detalle interesante que se dio en esa expedición, por lo cual se ha hecho tan popular y de tanto interés entre la gente la pasada investigación. Pero eso que hemos dejado al final de ese análisis surge también por un comentario de una persona que hizo en el video de la mujer de blanco. Incluso gente de otras nacionalidades de Estados Unidos se dieron cuenta de este hecho y lo empiezan a mencionar. Yo soy la persona que entra todos los días y verifica los comentarios. Y de repente empiezo a leer que señalan que atrás de mí, cuando yo estoy adentro de la última casa, se ve un brazo. Veo el primer comentario. Sinceramente no presté mucha atención. Cuando ya se juntan dos o tres comentarios, digo, ah, caray, pues si ya más gente lo está viendo y está coincidiendo en que un brazo aparece, de algo se tiene que tratar. Se juntan 10 comentarios que dice que efectivamente un brazo hay atrás de mí, y es cuando ya abro el video original en alta definición y me doy cuenta que efectivamente atrás de mí hay un brazo. Vamos a ver este video y después lo comentamos. Fue aquí, en este lugar, donde yo... En este lugar. Fue cuando él sintió temor por mi seguridad y me sacaron de la casa. Quiero aclarar que en ningún momento por nuestra propia iniciativa se hizo señalamiento de este hecho. Lo que yo hice fue atender una sugerencia, una petición de los usuarios de YouTube. Agarré dicho video, lo extraje del programa y únicamente subí ese fragmento con el brillo y el contraste ampliado para que se viera mejor y a mayor detalle. Rápidamente ese video generó una gran cantidad de comentarios, ubicándose también entre los más comentados del día en todo YouTube México. Inclusive un psicólogo de Venezuela descarga el video, lo edita y lo vuelve a subir él haciendo señalamientos. A raíz de tanta controversia, obviamente teníamos que atender este llamado. Volvimos a ir a este lugar. Solamente estando ahí presente y repitiendo esa escena, íbamos a tratar de ver si se trataba de un brazo de alguna de las personas que iba esa noche en la expedición de Relatos de Ultratumba, o si se trataba de un fantasma. Hicimos esto, regresamos e hicimos el análisis, y a continuación lo vamos a ver. Y van a ver en este video una antigua cara conocida. Vamos con las imágenes. Quitando ahorita a José. Ellos tres venían esa noche. Ok.
Yo tengo la cámara en la posición donde yo estaba hablando. Guillermo, ¿dónde estás tú parado con la cámara? Más o menos aquí. Ahí estabas tú, ¿no? Uh-huh. Juanito, ¿dónde estabas tú? Aquí. Ahí estabas tú. ¿Y tú, Tania? Aquí. Ahí. Ella es la única mujer que venía esa noche. Y tienen ahorita la posición en la cual estaban cuando se estaba grabando. Yo te doy la cámara a ti. Yo aquí estaba explicando lo que sucedió cuando José me saca de la casa. Aquí lo estoy volviendo a comentar. Aquí atrás, en este cuarto, no había nadie. Nadie. Las personas se encontraban atrás de la cámara, frente a mis ojos. Atrás de mí no había absolutamente nadie. Y aquí se ve un brazo. Pero vamos a hacer una última prueba que ahorita la vamos a mostrar a continuación. En este momento lo que estamos haciendo es subir la manga completamente a ella, que era la única mujer que nos acompañaba esa noche. Las otras tres personas somos hombres, y en el brazo se ve claramente que es un brazo de mujer, en el video, perdón, que es un brazo de mujer, porque no tiene nada de bellos. Más o menos en esta posición que tiene el brazo, así salió, ¿ok? Pero vamos a hacerlo todavía más explícito como aquella noche. Vente para acá. Esa es la posición en la que sale el brazo en el video. Y si se dan cuenta, es diferente el brazo al que vimos en el video. Además de que el hecho de que ella se encontraba atrás de la cámara. Entonces, pues ahí está otro detalle sobresaliente de esta investigación. Ahí está lo que hicimos. Regresamos al lugar. Las mismas personas que estuvimos en esta expedición hicimos una recreación de los hechos. Yo a cada uno de los integrantes del equipo Expedición de Relatos Ultratumba les pregunté, ¿qué tan seguros estaban de que atrás de mí no se encontraba alguno de ellos? De entrada vamos a decir que ese brazo es un brazo de mujer. Y esa noche solamente iba una mujer en el equipo de Relatos de Ultratumba. Por lo cual había la posibilidad de que ella era la que estuviera atrás de mí. A cada uno de ellos les pregunto. Por eso se hizo la dinámica de colocarla y repetir la escena. En el video yo menciono, después de hacer análisis en el lugar, de que no se podía tratar de Tania, el brazo que sale atrás de mí en el video. A pesar de que yo lo afirmo en lo que acabamos de presentar, regreso, meto la grabación a la computadora, me pongo a hacer un análisis cuadro por cuadro. Sí hay discrepancias entre los tamaños del brazo, pero al momento de yo preguntarle a cada uno de ellos que del 1 al 10 me dieran un número, 10 estando totalmente seguros que no se trataba de ella, ellos dieron respuestas entre 9 y 8. Por esa razón, no doy validez a este video, no aseguro que se trate de un fantasma y estoy diciendo que se trata de Tania, que era la persona que se encontraba atrás de mí. Y con esto damos por terminado el tan polémico video del brazo en el fantasma de la mujer de blanco. Como acabamos de ver, creo que hemos dado un paso adelante para ganar la credibilidad de ustedes. Al nosotros mismos negar un fenómeno paranormal que bien pudo servir para seguir alimentando, digamos, el morbo y así el rating elevarlo del programa, pero eso no es la función y la intención del proyecto. Ahora bien, vamos a proseguir.
y voy a presentar un momento muy especial dentro de la historia de la mujer de blanco. Como vieron la cara conocida que salió en el video, esa noche nos acompañó José Ortiz. Él fue el que tenía la cámara en sus manos cuando se grabó La Mujer de Blanco en mayo de 2007. Y por primera vez, después de 2 años, regresa al lugar de los hechos, narra los acontecimientos y traemos para ustedes estas imágenes. A ver, José, ¿te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo. ¿Te acuerdas de esta casa? Así es. ¿Te acuerdas cuando yo estaba allá adentro solo? Ustedes estaban aquí exactamente, donde estamos parados, y fuiste a sacarme de ahí. Así es. ¿Y te acuerdas qué fue lo que viste esa noche, la razón por la cual me sacaste? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Qué fue lo que viste aquella noche? Tres, digamos, o llamémoslos como espectros, siluetas, una pequeña parecida a un niño, una muy alta, delgada, y una tercera, yo siempre lo he descrito como un hombre de una capucha, que para mí está siempre acechando en este lugar. ¿Te lo recuerdas aquel momento? Claro que sí lo recuerdo perfectamente. Oye, José, a tu parecer, ¿Qué fue lo que apareció esa noche en el video? ¿La noche que grabamos en el coche? Sí. Pues, para mí yo no tengo ninguna duda en absoluto de que era una presencia, una energía, un ente, como cualquiera pueda o quiera llamarlo. Yo sé perfectamente lo que vi fue un rostro que se acercaba perfectamente a mí, lo vi bajando desde la primera casa que tenemos a las espaldas. Era una imagen muy clara, tanto desde el aspecto de la cámara en el LCD como en el aspecto visual, sin ver a través de la cámara, ver bajar esa especie de bruma, espectro de color blanco, cómo se acercaba. Preparando por acá. Era 100% claro, ¿no? Ver la situación. Yo recuerdo que desde el primer momento en el que veníamos de Empalme hacia acá de nuevo, yo comentaba que había una luz que nos venía siguiendo. Tal vez puedo llegar a una cierta manera de entender que también lo que comentaban en el programa pasado, ¿no? Que muestran la fotografía de la luz, era la misma luz. Y ver esa imagen tan perfecta y blanca bajar directamente hacia el coche y lanzar la mano hacia querer tomarme o tocarme, no sé cómo llamarlo. Pero ver la situación de cómo esa cosa va abriendo la boca y pega su mano izquierda en el cristal y avienta su mano derecha sobre mí, fue bastante impactante, bastante fuerte. No fue el único que pegó el salto, no fui la única persona que reaccionó. Y fue un momento bastante estresante, bastante fuerte, que hasta la fecha, el estar aquí me causa bastante escalofrío, tengo nervios de estar aquí, volteo a todos lados porque quiero estar alerta, quiero protegerme, quiero de cierta manera no ser sorprendido como la primera vez, ¿no? ¿Por qué se dejó grabar, José? ¿Por qué si llevamos más de 2 años de relatos de Ultratumba, por qué solamente eso se ha grabado? ¿Por qué? ¿Por qué esta entidad sí se dejó grabar y de esa manera? No sé, porque tal vez la molestamos demasiado. Tal vez necesitaba una manera de demostrarse y de decir estoy aquí. Yo creo que fue tanta la insistencia que nosotros
tuvimos desde el primer momento en venir aquí y estar constantemente buscando la oportunidad, yo creo que para ella fue la oportunidad de presentarse, ¿no? De cierta manera. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente de YouTube que entre del todo las versiones de La Mujer de Blanco casi 2 millones de veces han visto ese video? ¿Qué le dirías a esa gente que dice que fue actuación, que fue efecto hecho por computadora, o que no se vio nada y estamos locos? Pues es que puede haber muchos puntos de vista y cada quien de cierta manera ve lo que quiere ver a través de una pantalla, ¿no? En este caso yo puedo testificar y atestiguar 100% de que lo que sucedió no fue un hecho actuado, fue un hecho 100% natural, algo que ni fue preparado ni fue hecho por la mano de nosotros. De cierta manera, cuando empezamos a grabar eso, teníamos muy poco iniciando dentro del programa. No teníamos ni los medios ni los materiales para poder hacer un tipo de efecto humo, o como lo quieran llamar. Realmente en esa época éramos chicos que tratábamos de dar un concepto diferente a la televisión e investigar, pero jamás pretendíamos que lográramos obtener una imagen de ese estilo, ¿no? Y puedo entender que miles y miles de personas puedan decir que eso es un truco, pero yo estoy 100% seguro que no fue un truco. Yo lo viví, yo lo sentí, y he pasado mucho tiempo dándole vueltas y tratando de explicarme qué fue la verdadera situación y tratarme de entender yo, porque yo soy el que ha llevado un proceso grande de entender, de creer cada día más en que todas estas experiencias son naturales y que he vivido desde esa fecha hasta hoy con sueños recurrentes y con experiencias diferentes sobre esta parte de lo sobrenatural. Otro detalle que volvió a repetirse fue cuando en octubre aquí venimos con unas personas de México, que ellos antes de contactarme hicieron su propia expedición, vieron aquí, en la parte más alta, en esta casa, un hombre como con una capucha, con una sotana y una capucha. Mismo que tú cuando me sacas, que yo estaba aquí sentado, aquí, en este lugar, y tú llegas y te paras. Dos preguntas para dejar bien claro esto. ¿Por qué no quisiste entrar a la casa cuando me sacaste, que te paraste en el marco de la puerta? ¿Y qué es ese hombre encapuchado con una capucha como de Ku Klux Klan que tú viste y las personas que vinieron de México año y medio después también vieron en esta casa? ¿Por qué no entré? Porque tenía miedo, porque sentía y siento que eso, que mucha gente, según lo que yo he leído y lo que he investigado, le llaman Manón. Es una entidad que... ¿El encapuchado? Sí. Que es una entidad que busca el entender o tender una trampa a una persona para atrapar o crear un vínculo material de lo etéreo a lo material, como una especie de posesión. Uh-huh. Y desde el primer momento en que yo me paré en la puerta y no quise entrar, fue porque yo sentía que si ponía un pie dentro, en el momento en el que yo lo estaba viendo, podía ser atrapado por él. Sí. Y hasta la fecha lo sigo sintiendo y le temo mucho. Lo que tú viste hace aquí en mayo de 2007 y lo que vieron estas personas en septiembre de 2008, este ser encapuchado, esta entidad con una silueta y una forma de encapuchado, ¿es algo maligno? ¿Es algo proveniente del diablo? Pues se menciona como que es algo proveniente de una representación al diablo, Satanás, o el mismo nombre que se le da, ¿no? Uh-huh. Que es una entidad diabólica o maligna.
Todos los videos que acabamos de presentar los pueden consultar en nuestro canal de YouTube. La dirección es www.youtube.com/Bungolio, con más de 180 videos de fenómenos paranormales. Y bien, ha llegado el momento de presentar nuestra nueva investigación. Nunca hemos llevado a cabo una investigación de un tema tan fuerte, tan trágico, tan dramático, como es la historia del trenazo, del accidente ferroviario en Estación Moreno en 1983. Cerca de Guaymas, a 40 kilómetros, se encuentra el ejido de Ortiz, un pequeño pueblo, el cual fue testigo de uno de los acontecimientos más dramáticos en la historia de los ferrocarriles de nuestro país. Cuando en Estación Moreno, un lugar que se encuentra a 26 kilómetros de Ortiz, un tren carguero impacta por atrás a un tren de pasajeros, provocando más de 300 muertes en el lugar. Todos hemos oído hablar del fenómeno de muerte en crisis, que la mujer de blanco que se aparece en las carreteras, como ya lo hemos visto, que porque hay un accidente, una muerte y fallecen dos o tres personas y en ese lugar se aparecen. Pero ahora imagínense que no son uno, dos o 10 las personas que perdieron la vida. Fueron más de 300 en este lugar. Fuimos hasta Ortiz, platicamos con las personas que fueron testigos de ese acontecimiento, incluso con un sobreviviente, y mejor dejemos que ellos mismos nos presenten la historia del trenazo en Estación Moreno, cerca de Ortiz, Sonora. Respecto al accidente ferroviario de ocurrido el 19 de febrero de 1983 en Estación Moreno, pues fue realmente algo muy serio, muy fuerte, muy impresionante. Es cierto que, y a ver si se acuerda que ese día iba a haber una boda aquí. Dos bodas, Javier. Dos bodas ese día. El 19 de febrero de 1983. Así es. A ver, platíqueme, ¿qué se acuerda ese día? Pues yo me acuerdo que se estaban festejando unas bodas de oro, ¿verdad? Que eran de los, se pidieron Guevara ellos. Sí. Y una boda que se iban acá, que es la muchacha de ahí enfrente. Se llama Josefina Tapia y Julio Granados, estaban casando ese día, por eso venía mucha gente aquí. ¿Usted estaba trabajando aquel día? Sí, o sea que ya habíamos salido nosotros del trabajo. Sí. Habíamos salido y pues a bañarnos y que iba la boda y que para aquí para allá, y cuando nos dijeron chocó el tren pasajero. Y dije yo, pues si no ha pasado ni un tren de sur a norte, ¿cómo va a chocar? Entonces fue el cáncer. ¿Cómo se enteró aquí la gente de Ortiz del accidente? Se veía el humo de aquí. Se veía el humo y luego se corrió la voz de todo. Desde allá se veía. A pesar de que está como a 30 kilómetros el accidente. Como a 23 kilómetros. Se veía el humo desde aquí. Así es, porque estaba quemando las máquinas, vagones. Primero, ustedes venían de... El tren venía de Hermosillo. De Hermosillo. Y se detiene el tren. Hermosillo se detuvo como 3-4 veces. Hasta que sale el número 4, que es el pasajero de Hermosillo. Y atrás con 20 minutos sale el 44, que era el tren local. Antes de que continúe, ¿qué significa ser mayordomo de ahí de ferrocarril? Mayordomo, yo era cubría mayordomo de vías y conexos. Es mantenimiento de la vía. De la vía. Hacer mantenimientos en la vía. De nivelación, de alineación. ¿Cuántos años tendría usted en aquel entonces? En aquel entonces fue el 98, ¿no? El 83 fue. Fue el 83, yo nací en el 53, 63, 32, 30 años. Tenía 30 años. Ahora sí, pues platique qué es lo que se acuerda que pasó. Y de este, pues ya dije yo, pues fue alcance este, ¿no? Dije, ¿por qué no fue choque? Y sí, ya lo que hice yo, junté a la gente. ¿A qué horas fue más o menos? Pues cuando nos dijeron nosotros serían como las 1:30, 13:30. Okay. Entonces nosotros salimos a ver, porque venían
dos hermanas mías, un cuñado, un tío y los nietos, uh-huh. los sobrinos. En el tren, ¿cómo? Y en el tren venía. Y sí, ya nos fuimos. Y ya vimos que había sido alcance. Pero nosotros nos abocamos a ver a la gente, pues. Y ya después, al último, ya que se nos bajó, pues se asusta uno viendo tanto. Haz de cuenta que fue una guerra porque había tirado por aquí. Y aquello era una carnicería, algo muy impresionante. Fue el tren carguero que alcanzó al tren de pasajeros, que tenía retrasos en su corrida por cuestiones de fallas mecánicas, en algo así, unas mangueras de aire. Lo mejor posible. ¿Qué fue lo que vio cuando llegó? ¿Cómo está la situación? Pues nosotros cuando llegamos, vimos mucha gente pues en la orilla del trenazo, ¿no? Sí. El treno, ahí en la orilla de los cercos, había mucha gente, y otra mucha gente llorando, otra gente con las maletas corriendo al monte. Y ya me arrimé yo pues a buscar a mis parientes, ¿no? A mis hermanas. Y sí, ya estaban abrazados llorando, fríos de sangre, pero gracias a Dios no les pasó nada. Entonces ya que pasó todo, ya me fui. Ya me junté con un tío mío, y estuvimos platicando. Él trabajaba en la carre, también en el ferrocarril, y nos pusimos a platicar. Y ahí llegó el conductor, el 4. Ese le decían el chino Alejo, al conductor del pasajero. Y ya nos dijo, fíjate que fue una manguera de aire, dijo, venimos batallando desde Nogales. Y como el conductor, cuando se encontraba al otro extremo, no le pasó nada, ¿no? No le tocó, pues estaba muy acá, estaba en, en el primer coche, pues, y fue los dos coches. ¿Como cuántos coches traía el de pasajeros? Cuatro. El último lo hizo pedazos. Un blanco nacional de México, incluso pedacitos. Y venía lleno el tren de pasajeros. Llenísimo. Y como dijeron, va a chocar el tren. Pues la gente, en lugar de arrancar para las máquinas, arrancó para donde era el golpe, pues. Ah, ok. Y por eso se mató demasiada gente. Como si venía lleno el tren, ¿como cuánta gente venía? Pues el tren te agarraba más de 100 gente sentados. Uh-huh. Ahora venía llenísimo. Más los parados. En una cantidad de personas fallecidas que nunca se llegó a establecer, la autoridad judicial en ese entonces creo que quedó en 186, pero en realidad en el sitio del accidente ferroviario, pues muchos cuerpos quedaron desintegrados y calcinados y convertidos a cenizas. Hubo quienes llegaron a estimar que la cifra pudiera estar cercana a los 300. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el accidente? ¿Cómo estuvo? Lo que pasó fue que hubo una falla mecánica en el tren pasajero. Sí. Y el banderín no puso las señales y lo agarraron una curva y supuestamente debía haber puesto señales para que parara el otro. Uh-huh. Y nunca las puso. Porque nosotros tenemos un reglamento. La regla 99 dice que cuando un tren, una máquina detenga su marcha con cualquier circunstancia, el banderín, tanto el de adelante como el de atrás, tiene que bajar a proteger su tren. ¿A qué distancia tiene que poner de él? A 500 metros pones uno. Ajá. Y corres otros 1000 metros y pones dos. Uno separado a dos rieles del otro. Sí. Y si hay curvas, no, mi cierto. Y si hay curvas, tienes que otros 500 metros más para hacer la doble protección. ¿Y no se puso entonces? No se hizo absolutamente nada, sabiendo que traían un tren atrás. Cuando se dio cuenta el tren del otro, el maquinista maneó, pero no hizo nada. Lo que hizo, unos hoyos hizo en la vía, desbarató la vía donde maneó y vino y se encaramó arriba del pasajero. ¿Era un tren de carga con un pasajero que chocaron? Sí, el pasajero es el que le tuvo fallas mecánicas. Sí. ¿Dónde venía usted? Yo venía de Hermosillo. ¿Pero en qué vagón? Como el cuarto vagón. Como el cuarto vagón. No, ¿en el último no iba? No, cuando usted la platica. No, en el último no iba a sabor nada. ¿Qué recuerda usted justo antes del momento del impacto, lo que recuerde desde que estaba una situación normal, todo tranquilo, hasta que ya se escucha el impacto? ¿Cómo fue eso? Ese día, el tren vino muy lleno. Yo venía de pie porque lo que estábamos haciendo, venía muy lleno. Y estaba haciendo mucho calor ese día. Y pues venía para el tren, no sabíamos por qué. No sé por qué se venía parando el tren. Después se supo que plática la gente. Que entró una manguera de pavota que se había estrellado porque se fue al aire, se frenaba.
cuando el impacto, no sabemos que era el alcance, pensaba que se había carrilado. Yo venía como en el cuarto carro. Entonces me dice que el último vagón, el primero que impactó el tren carguero, quedó totalmente destruido. Sí, pero más arriba la máquina y se fue así, por fuego, así se lo llevó. Hizo pedacito. Muchos pasajeros desesperados brincaban por la ventanilla para el lado derecho porque era donde estaba más bajo. Y pues al pasar el tren pasajero, pues se los fue llevando. La locomotora del tren pasajero quedó semienterrada. Estuvo ardiendo durante 2 días. Se ardió mucha gente ahí. Sin embargo, todavía me tocó ver a una muchacha de aquí abajo de un vagón que sacaba la pura cabeza. Todo el cuerpo lo tenía aplastado y eso duró como 4 días hasta que vino una grúa de Guadalajara, porque necesitaba una grúa grande para sacar a la muchacha. Cuando finalmente con equipo grúas gigantes del ferrocarril del Pacífico levantaron esa locomotora, bajo de la misma había decenas de cuerpos, porque se pulverizaban, estuvieron tanto tiempo expuestos al fuego que a la hora de querer levantar pues era polvo. No pudimos hacer nada, se cuenta que desapareció prácticamente. Yo aguanté una semana nomás. ¿Pero tú eres la gente la quemaron? Sí, hicieron un hoyo ahí. Ahí mismo. La quemaron. Ahí, bueno, ya enterraron. Ahí donde están unas tumbas. ¿A quiénes? ¿A la gente que no reconocieron? Sí, porque quedó mucha gente que no reconocía. Gente de otras partes, porque venía. Ahí mismo quedó. Ahí mismo quedó y ahí mismo se le sepultó. Hubo muchos, también con maquinaria pesada, hicieron un hoyo muy grande ahí. Y se apuntaron ahí en la casa. Hubo una familia de entera de Empalme que quedó abajo de la vía. La mujer y 7 hijos, perdón. Fue el que inició la obra esa de la iglesia que hicieron. La que está, la capillita que está ahí. Fue exactamente donde ahorita está la capillita y las tumbas, ahí exactamente fue. La capillita está dentro de un cerco, pero donde están las tumbitas, ahí fue la fosa común. Ahí fue la fosa común. Ay, sí. Y ahí fue el accidente, exactamente. Ahí fue el accidente, exactamente donde están las pulitas. Pues, también nos reportaron mucha gente desaparecida. Yo recuerdo que los años todavía seguían apareciendo, pues, osamentas por el área ahí de, no sé, ¿qué te puedo decir? 20, 30 kilómetros alrededor, de gente que no dicen lo que sería, o salió lesionado, por el golpe se perdió la conciencia y agarró monte. Había gente, le tocó a ustedes ver gente, como dice, trastornada, caminando entre el monte. Pues gente asustada en ese momento. ¿Cuánto, no sabe más o menos, aproximadamente, cuánto pesa la máquina? Fíjate que sí sabía, pero no me acuerdo. Entre más o menos unas 20 toneladas. ¿Más? 70 toneladas. 70 toneladas. Entonces, digamos que a la gente que iba en el último vagón, una máquina de acero de 70 toneladas los impactó. Sí, 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 pues mira la velocidad, como te digo. Y el peso aumenta, pues dobla la carrera, pues, el golpe. Pues. Y luego traía mucho cemento. El cargador traía cemento, mucho de eso. ¿Y qué hizo? Pues llegó y le pegó al y se encaramó arriba de él, pues se lo llevó en la tierra, lo hizo, murió. Ahora a mí me llegan 2 papás de gente que venía ahí, Lelito Beso y José Ochoa. Entonces dijo, vamos a preguntarle al Charrín, dijo, pues el Charrín debe saber cómo está aquí, porque ellos querían que el último coche era el que estaba tirado de costillas. Ya me dice, Charrín, tú sabes bien, ¿cuál es el último coche? No hay, ¿no? ¿Cómo que no hay? No quedó nada, ahí están los pedazos, mira. Compadre le dijo, no hay nada que hacer, nuestros muchachos se murieron. Ya ni siquiera la oportunidad de recuperar los cadáveres, porque tampoco quedaron los cadáveres. Sí, uno de los hijos de Joselito Ochoa, le hallaron el cinto con la marca de errar de él, una piedra. De Joselito, por eso se dieron cuenta. Pero de la Alma Rosa, ni de los niños, no hallaron nada. Fue una...
un accidente bellísimo que ojalá que nunca lo haya. Es un accidente de ver lo más fuerte que me ha tocado. Realmente ha sido dramático escuchar la historia contada por los testigos de aquel dramático hecho del accidente en Estación Moreno. Tanta gente que murió y de esa manera tan trágica y lamentable, que forzosamente derivó en que este lugar guarde muchísima, muchísima energía y que todavía esté ahí presente. Pues realizamos las debidas expediciones al lugar y es lo que a continuación vamos a presentar. Dicha expedición ha sido una de las más fuertes en la historia de Relatos de Ultratumba, en lo que hemos desarrollado. ¿Por qué? Se juntan varios factores. Lo fuerte de la historia, el hecho de que nos encontrábamos a 27 kilómetros del ejido de Ortiz por un camino de terracería. No había señal de celular. Estábamos a, ¿qué quieren ustedes? 50 minutos de cualquier asentamiento humano, totalmente apartado de cualquier lugar. No había luna, se encontraba totalmente oscuro aquel sitio. Y lo que se dio esa noche en la expedición ha sido para los presentes, exceptuándome a mí, una de las experiencias más fuertes que ha vivido Relatos de Ultratumba. Vamos a iniciar con las expediciones. Nos encontramos en el primer día de expedición aquí en el lugar donde fue el trenazo, cerca de Ortiz. Ya acabamos de escuchar y de ver los testimoniales que narran la trágica historia. La estación Moreno se encuentra a unos 24 o 25 kilómetros de Ortiz por un camino de terracería, el cual pues no es muy transitado y jamás habíamos venido para acá. Va a ser la primera vez que estemos en estos lugares. Pero afortunadamente ahorita nos estamos ayudando con el GPS que tiene el iPhone, donde ya cargamos la ubicación y aquí lo tenemos, que ya nos está marcando el punto a donde vamos, donde tenemos que ir, la distancia a la que nos encontramos y más o menos en qué tiempo vamos a llegar. Por aquí, sí. Se empieza a sentir una vibración en los oídos fuerte, como que se empiezan a aturdir y se empiezan a, como cuando estás subiendo a un lugar muy alto, se empiezan a, como fuese un avión, exactamente, como a sentir una presión. Y ahorita que estamos allá nosotros, ¿y por qué dijiste que ya te querías ir? Porque sentí algo por aquí, unos pasos específicamente. Y eso va a ser muy importante que tratemos de hacer tratar de estar juntos y hacer el menos ruido posible, porque sí se escuchan ruidos. Y el nosotros mismos no confundirnos, y menos confundir a la gente que está viendo el programa en televisión con los ruidos. Para evitar sobresaltos que no vengan al caso. En los oídos, y es como si fuera una gran, gran cantidad de gritos, pero no se escucha, sino solamente sientes ese aturdimiento. Sí, como cuando vas subiendo, igualito. Como estás diciendo, yo lo sentí, pero... Y los pasos no se sienten aquí, se sienten ahí. Porque cuando pasó, lo que haya sucedido estuvo sobre las vías, pero la gente estaba alrededor. Y las cosas no se sienten exactamente aquí. Aquí sientes el aturdimiento, pero aquí se sienten los pasos, se sienten las vibras. ¿Oye, otra vez?
No se ve nada, ni un animal, nada aquí. Otra vez un sonido del bosque, pero el palo ese blanco que dijiste tú, ese no se alcanza a ver. Se siente mucha tristeza aquí, ¿sabes? Por eso me acerqué. ¿En tu celular traes el estetoscopio? No sé si lo instalaron. Me acerqué porque... ¿Para que se ven pasos de machín, compadre? Además te acercas para allá, se siente triste. No sé, ya. ¿Eh? Se siente tristeza para allá. Mucho pesambre. Sí, por eso me acerqué. Eso fue como un plástico. Sí. Pero por eso me acerqué, porque entre más me acercaba, sentía la, así como ganas de... A ver, Juanito. De llorar. ¿Qué? Ajá. Búscate sentí. El plástico ese que tronó. ¿Fue un plástico, ve? Sí. Vamos por el estetoscopio, los ándale. ¿Qué es ese resplandor blanco que se ve ahí? Del lado izquierdo. Pues era Hermosillo, yo creo. No. Aquí donde está este poste, adelantito como 5 metros, hay un resplandor blanco. ¿Lo ves? No. Yo sí. ¿Lo ves? Uh-huh. Yo sí lo veo. Ajá. ¿Qué ven a ver? Un resplandor blanco. A la altura de la vía, del cielo. No. Entre la vía y el poste, exactamente en el medio, donde terminan los barrotes, como medio metro, se alcanza a ver un resplandor. Y cada vez se acerca más. ¿Acá? Como que está acá. Caminando. A ver, agarra la cámara, así que grabaste a la mujer de blanco. No. A ver, venga. Ahí está, ahí va caminando. Va casi por el poste. ¿Dónde? Ay, ¿cómo pasó eso? Sí. ¿Desde antes? No, la cabeza estaba acá de prender. ¿Qué realmente es?